Este es el video demostrativo del GPS Garmin Nubi 205 con mapas instalados de Venezuela ruteable. Lo encendemos, colocamos el pin de seguridad que lo podemos programar nosotros mismos. Después vemos el mapa. En este momento nos encontramos ubicados en el distribuidor de Katia. Vamos a la velocidad es cero y estamos conduciendo en dirección oeste. Vamos a buscar el destino de nuestro demostrativo. Los puntos de interés, buscamos un restaurante, vamos a buscar un restaurante de comida rápida, en este caso estamos buscando un Wendy's. Él nos dice todas las opciones que hay cercano a este punto, la distancia en kilómetros y la dirección en suroeste, este o norte. Nosotros vamos a buscar un Wendy's. Aquí nos está diciendo este Wendy's. Ahí nos está diciendo en este momento que la distancia está a 5,2 kilómetros y de no haber cola, el tiempo de llegada es 4 minutos. Le damos ir y él calcula la ruta. 200 metros y mantenga a la derecha. Él allí nos está indicando, en esta parte de aquí arriba, a qué distancia debemos cruzar hacia la derecha para seguir el destino. Y el destino que debemos seguir es la carretera que se pone en color fucsia. Otro detalle para ver es que las carreteras que se ven en rojo son las autopistas principales. Las amarillas son calles principales y las grises son las calles secundarias. Lo verde es plazas, parques y lo azul que vean en el mapa es agua. Él aquí nos está diciendo que estamos a velocidad cero porque estamos estacionados y que el tiempo de llegada posiblemente de no haber cola es las 5 y 23 de la tarde al Wendy. Así como podemos buscar restaurantes, también podemos buscar hospitales, farmacias, cualquier punto de interés. Ellos tienen más de 15.000 puntos de interés instalados. Otra opción que tenemos dentro del GPS Garmin Nubi 205 con los mapas instalados de Venezuela ruteable es que nosotros podemos definir puntos propios de nosotros, o sea, siga poner favorito. 8 kilómetros y mantenga a la izquierda. Entonces que al nosotros instalar los puntos de nosotros podemos tener un destino fijo como nuestra casa, la casa de nuestra hermana, de nuestro papá, de nuestra mamá y definirlos para la hora de llegar a ese destino desde cualquier punto que estemos perdidos. Asimismo, esto tiene el mapa instalado de toda Venezuela, con todas las ciudades, calles, todo está perfectamente, gracias a los amigos de Benrut. Ahí está el agua, que yo le decía en azul, la amarilla es una calle principal, la roja es una autopista y los grises son calles secundarias. Al momento que estamos aumentando la velocidad, él te mide la velocidad también de desplazamiento. En este momento vamos a 76 kilómetros por hora y el tiempo de llegada son las 5 y 25 al destino que estamos buscando. A 850 metros, mantenga a la izquierda y mantenga a la derecha. Como pueden ver, los mapas están en tres dimensiones. También lo puedes poner con el norte arriba. Si quieres ver un rojo diferente. Y mantenga a la derecha. Pero para mí la mejor visión del mapa es en tres dimensiones. Mantenga a la derecha y mantenga a la izquierda.
vamos a 105 kilómetros. Siga 1,5 kilómetros y manténgase a la derecha. Ahí nos está diciendo que a 1,5 kilómetros crucemos a la derecha en el distribuidor varal, que es donde se encuentra el paraíso, la Plaza Madariaga, que ahí cercano está el Wendy que pusimos como demostración. A 1,3 kilómetros, manténgase a la derecha y manténgase a la derecha. Ahí nos está informando que vamos a 87 kilómetros, que a las 5:25 vamos a llegar. La utilidad de este GPS es bastante, ya que podemos buscar una dirección en otra, podemos buscar tanto como lugares de interés como por dirección, sabiéndonos las calles y la ubicación exacta de los sitios que buscamos. También esto. Manténgase a la derecha y manténgase a la derecha. Estos GPS tienen instalados los mapas de Estados Unidos, Hawái y Puerto Rico, preinstalados. Aparte de la instalación del Benrub, que es un mapa descargable desde internet, totalmente gratuito, y se entregará las aplicaciones para descargar y actualizar el GPS mensualmente cuando los compañeros y los amigos de Benrub liberan los mapas. Manténgase a la derecha y gire a la izquierda. Aquí estamos en el distribuidor varal. Él tiene una precisión exacta en cuanto a los mapas y el uso del GPS. Y aquí estamos conduciendo cerca de la Plaza Madariaga, que es lo verde que ven aquí, para nosotros cruzar hacia nuestro destino. Aquí nos está diciendo él que a 130 metros crucemos a la izquierda en la Avenida del Ejército. Gire a la izquierda. Aquí nos está diciendo que debemos girar a la izquierda. Y la bandera que está a cuadro significa que es nuestra meta para la llegada al destino que elegimos como demostrativo. Hola. Ajá, papi. Destino por la izquierda. No, todavía no. Este es la llegada, la bandera a cuadro. Ya, es papi, es que estamos grabando algo y ahorita te llamamos. Dale, dale. Aquí está nuestro punto de llegada. Y aquí estamos viendo el Wendy. Llegando al destino por la izquierda. Y ya. Este fue el demostrativo del Garmin Nubi 205 con mapas de Venezuela ruteable, gracias a los amigos de Benrub.